Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de 8 Doors. Vamos a continuar con este bonito Metroidvania. Pone que lleva un 23%, pero ¿se referirá al global? O sea, me refiero, se referirá a... a todo, ¿no? Con coleccionables y todo. Pues creo que es Hollow Knight, así. Contabilizaba el 100% de cuando conseguías todo, evidentemente. Y no el 100% del principio de la historia hasta el final. Estábamos en las minas, ¿os acordáis? Vale, y me habían dado una habilidad, pero... ah, salto en el aire, es verdad. Buah, qué cómodo, tío, poder saltar en el aire, ¿eh? Qué maravilla. ¿Habrá algo por aquí? Un señor de estos, tío. Cómo pegan, ¿eh? La virgen que parió. Vale, no, por aquí es de vuelta. Yo no quiero devolverme, yo quiero seguir. Taller. Ah, no, pues tengo que devolverme, ¿no? Porque por aquí no hay nada. Vale, por aquí no hay más camino. ¿Habrá algo por aquí? Espérate. No. ¿Por aquí no hay nada? ¿No hay camino? ¿En serio? Buah, qué cómodo es poder hacer salto doble en un Metroidvania, ¿eh? Es que es la puta clave, tío. El dash y el salto doble. Vale, ese ataque no me lo conocía. Me acaba de quitar toda la vida con esa habilidad. ¿Hola? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Qué cómodo es el salto doble, tío. Vale, lo que necesito ahora es poder curarme más con las potis, ¿eh? Porque es que te curas tan poco y te duran tan poco. O sea, por cada hostia que te meten, tienes que tirarte dos o tres pociones. Vale, estos enemigos son complicados de enfrentar, ¿eh? Hacen unos movimientos más raros. A ver, primero esto. Buah, es buenísimo, en verdad. ¡Ay! Me caigo ahí. ¿Tú qué haces? Vale, a este le puede hacer Stun Lock. Aprende a jugar, bobo. Me extraña que no haya un punto de guardado por aquí, ¿eh? ¿Ese qué hace? Ah, vale, que te pegan también por contacto. Oh, estoy muerto. Ah. Creo, de verdad, que deberías nerfear el daño que recibes. Porque te mueres con tres golpes, tío. Y las potis no valen para nada. Buah, todo sea por llorar, ¿sabes? Voy a ir con el bate, ¿no? Dios. Mira, me da un golpe y el golpe es media poti. O sea, perdón, dos pociones. Un solo golpe de ese Mindundi son dos pociones. Dios, lo que pega el bate. El bate pega bastante bien. Joder, en serio, tío. Ya me quedé sin pociones. Dos veces me han pegado. Espera, quiero ver una cosa aquí. Quiero ver el puente ese. Creo que no llegué a verlo, ¿no? Me metí aquí abajo. Too fast. Bueno, aprovecho y grabo aquí, ¿no? La luna brilla mucho. Es verdad, qué bonito. ¿El puente está bien? ¿Qué es eso? Escucha, pero el puente está bien. ¿Ahí cómo se llega?
Ah, ¿no fue que lo arregló el del taller? Me acuerdo, tío. Pero bueno, dos zonas conectadas ya. Me hacía falta guardar la partida, porque no veas. Joder, te da un golpe, te lo juro, un golpe son tres pociones. No lo entiendo, la verdad. Mira, ¿ves? Bastante XD, pero bueno. Uf, el bate pega bien, tío. Vale, ¿cómo hago esto? Sin darme tremenda hostia. Aquí. Esto no es nada, ¿no? No. Punto guardado. No preguntes, se ha muerto ya. Después de derrotar a un oponente. Grande, un puntito de guardado, coño. Me hacía falta, gracias. Vale, aquí. Pum, pum, pum. Coño. El bate pega, pero que es una locura, lo que pega esto. Ah, no pude hacer todo. Pero, niña. Es que una vez haces esto no puedes cancelar la animación, ¿sabes? Es que dodgear primero y luego atacar. What the? ¿Quién es este? Harian Gion, no te atrevas a tocarme, no pienso ir. Toma, bobo. ¿Que no piensas ir a dónde? Bueno, da igual, ya estoy muerto ya. Ay, te lo juro, tío, de verdad, lo del daño de este juego me está sacando de mis casillas. No es puto normal que te maten con tres golpes. Es lo único que me tiltea de este juego, tío. Por lo demás, está bien. Te reviento, imbécil. Por cierto, estoy grabando, tengo audio. Correcto. Creo que voy por aquí ahora. Voy a probar este camino ahora. ¿Sabes que estaría guapo también? Algo para robar vida, tío. Algo para robar vida estaría muy guay, tío. O que la energía la pudieras transformar en vida, como el Hollow Knight. Eso sería muy guay. Con esto. No, he cambiado de persona sin querer. No.
zona es complicada, tío. Vale, esto me lo enseñaron, ¿verdad? Ah, sí. Vale, alma fugitiva. Pero por ahí no hay nada más. ¿Por aquí no hay algo? Ah, sí, es el mismo. ¿Por aquí? ¿No? ¿Otro puente? Vale. Joder, esta zona es complicada de narices, tú. La mina esta, la de los cojones. Punto de guardado, por favor. Me vendría muy bien, ¿eh? Que volver a recorrer todo esto. Para ti. Bomba. Lo siento mucho, dame una oportunidad más. No. No me hagáis daño, porfa. Otro ascensor. 3 de 4 almas. Y me he dejado una al principio del juego. Punto de guardado, gracias. Preparando para volver a aparecer en 10, 9, 8, 7. ¿Por qué? ¿What? Ah, vale, no forman parte del mapa, ¿no? Las transiciones esas. Básicamente porque no hay mapa. De allí vas hasta aquí y de aquí vas hasta aquí. Vale. Hay dos caminos, ¿eh? ¿Y esa señora? Me suena de algo, ¿eh? Me suena de algo. O quizá, ¿eh? Menuda sorpresa verte aquí. Me alegro de verte. Te dije a la estación de purificación. Asegúrate de que llevas tu calabacino y tu magatama blanca. Ha habido casos de pecado saliendo de allí. He venido a conseguir minerales de las minas carmesí. Ay, hay más lugares que son difíciles de minar de lo que creía. ¿Sabías que a veces aparecen en la estación de purificación? Son lo suficientemente fuertes como para derrotar a guardianes de la muerte. Igual que los guardianes de la muerte llevan calabacinos, estos llevan máscaras rojas. Las máscaras rojas son más poderosas que los calabacinos, pero no tienen la habilidad de purificar. Aparecen en la estación de purificación cuando se acumula una cantidad de pecado insoportable. Seguro que tienen sus máscaras de rojo con no sé qué. Cinabrio, perdón. El mineral rojo que ves en las minas se llama cinabrio. Ese mineral tiene propiedades que le permite absorber el pecado y se usa para escribir letras rojas o dibujar en calabacinos y talismanes. Además, puede absorber y purificar el pecado, aunque tienes que procesarlo primero antes de usarlo. La verdad que todo lo que me has contado me importa cero, tío. Hombre, es parte del lore, supongo, ¿no? Full borde, ¿sabes? Importa una mierda. ¿Por dónde es, tío? Joder. Al final me mato yo solo. Este es un camino y por abajo había otro. Por abajo había otro camino. Que igual está el vendedor de mapas, ¿sabes? Que te ponen al vendedor de mapa al final del puto mapa. Y es como, ¿para qué coño me lo pones al final del mapa si ya lo exploré todo? Hombre, hola. Listo, 4. No veo dónde voy. No veo a dónde voy. Vale. Por aquí puedo bajar también. Estaría todo guapo un punto de guardado otra vez. Ay, este juego me está volviendo loco. ¿Y
si ahora voy por aquí. Joder, como esquivo todo, ¿no? ¡Esquivo! ¡Esquivo! Me ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? Ah, que me da igualmente. Mira, ya mátame porque total, para la vida que me has dejado. Guarda fugitiva. El vendedor de mapa, ni puta idea. ¿Por aquí? Punto de guardado. Menos mal que no nos hemos dejado matar, ¿eh? Hemos luchado hasta el final. Esto significa puerta. De estas de teleport, ¿no? Vale, pero no puedo abrirla. ¿Cómo coño me pasó esto, tío? Vale. Creo que esto no tiene salida. Ah, bueno, sí, sí tiene. ¿Qué hay por abajo? ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? Una exclamación. Ah, pero no puedo abrir esto, ¿no? La rana no puede golpear esto, ¿verdad? No. Supongo que el boss me dará la habilidad de poder romper eso hacia arriba. Seguro. Tío, de verdad. Me está sacando de quicio el puto juego, ¿eh? Un poquito. Me cago en tu putísima madre. Ahora. Quiero ver si encuentro al tonto del mapa. Me vendría bien. ¿Qué hay por aquí? Hombre, no. Aquí no hay nada, tío. Paso. Lo habrá, pero... estoy tilteado, ¿vale? Quiero encontrar el final de este camino. Súper injusto esto, tío. ¿Esto qué es? ¿Un ventilador? ¿Puedo romperlo o algo? No comprendo. Por aquí no es, tendré que buscar otro lado, ¿no? Ay, tendré que buscar otro camino. Esquivo, esquivo. Vale, guárdame aquí.
Joder, me gasto toda la energía en matar a ese tío, ¿eh? Bien, ¿no habrá un talento para aumentarme la defensa o algo así y estoy aquí agilipollado? Y teleporta. Bueno, ya la he abierto, ¿no? No hace falta que... O sí. Esquivo, esquivo. ¿Qué me está dando? ¿Pero por qué se...? ¿Qué está pasando? Ah, que no sube. Joder, chaval. Oh, me estreso, ¿eh? No pude, no me dejó dos ya. Son jodidos estos tíos, ¿eh? Bastante. Oh, wow. Si me aplasta me mata de una, ¿no? ¡Ojo! El de la máscara roja. Maldición, he llegado muy tarde. ¿Dónde habrán ido a parar? ¿Qué haces ahí? ¿Has venido hasta aquí para encontrar a tu padre? Yo investigaré este lugar, tú vete a otro sitio. Vete de aquí de inmediato. Que te calle, bobo. Supongo que ese tendremos que enfrentarle en algún momento, ¿verdad? Quiero ver si hay algo aquí. Mierda. Vende mapas, te odio. Un mapa creado por Jungo. Muestra la extensión detallada de las minas carmesí. ¿Sabes que está hecho tu... ¿Sabes de qué está hecho tu talismán? Está hecho el cinabrio de las minas carmesí. Vale. Habemus mapa, tío. Ya estoy muerto, en verdad, ¿eh? Coño. No me acordaba de esa piedra. Bueno, el mapa lo mantengo, ¿no? Sí, perfecto. Esto para arriba, sí, ok. Déjame en paz, tío. Que sois injusticia. ¿Qué me ha dado? Me acaban de quitar como 200 de dinero. Porque tenía 1100, ¿no? O así. Dios, me han dejado pobre, coño. Bueno, pobre tampoco, pero... Me duele en el pecho, ¿no? Que me han quitado tanto dinero. Dejando en paz, tío. De verdad. Que los enemigos de esta zona son injustísimos, loco. Peleo, ¿eh? Vale, por aquí no. Punto guardado, acabo de verlo. ¿Pero por aquí hay algo? Ahí hay algo, pero no puedo llegar. Bueno, espérate. No.
punto de guardado. Hay un punto de habilidad ahí. Y aquí tenemos boss, supongo. Esto es boss 100%, ¿verdad? Estación de purificación. Voy a pegar con el bate. ¿Un alma fugitiva roja? Solo he oído rumores al respecto. Pero esa forma, parece un espectro. Oye, para ser un alma fugitiva eres bastante prudente. Fíjate en sus piedras. Arrodíllate. Ya nada. ¿Cómo? ¿Qué hacéis aquí? Igual no es el momento para ponerse a charlar. ¿Me va a ayudar él? Todos vosotros, voy a comerme a todos y cada uno de vosotros. Devoraré vuestras almas. Alma fugitiva roja. Ah, que me va a ayudar el colega. Hostias. Dios bendito. Vale, me acaba de pegar una paliza. Que no quiero dos. Voy a pegar con el arco un poquito, eh. Tremenda paliza me ha pegado, eh. Pero que no pegues con el bate, coño, que es lentísimo. Ya no tengo energía. Vale, pues nada, aquí estaremos otra media hora, ¿no? Los bosses son jodidos de cojones. Tío, es que intento volver a hacer el dash, pero no me deja el personaje. Fase 2. Mierda. Tío. Que no tengo tiempo de reaccionar a sus ataques, ¿eh? No tengo nada, ¿no? Vale, la fase 1 la tengo más o menos dominada, pero la fase 2, qué puta fumada, ¿eh? Venga ya, hombre. Joder. Ah, que el tío cambia de dirección. Mátame, da igual. Qué complicado.
Hay que lucharlo con calma, ¿eh? Yo creo que si intentas rusharlo te va a partir la putísima cara. O si no, dodgear, dodgear y que el tonto este mate. Vale. No, me he equivocado. Tío, ¿qué hijo de la gran puta es? Mira, mátame otra vez, me da igual. ¡Qué cabrón! El tío va a cargar hacia un lado y si le giras, se gira él. ¿Eso está bien diseñado? ¿Qué nariz? Estoy cabreando, ¿eh? Estoy cabreando bastante. Me... De verdad. Qué injusto me parece eso, tío. Otra vez. Es muy imposible eso, loco. ¿Cómo me ha dado? Me ha dado de gratis eso, la verdad. Hijo de puta. Hay mucho daño recibido, tío. Es que el daño recibido es muy alto. Otra vez. Es que, Dios, me estoy tilteando, tío. Me estoy tilteando, tío. Espérate un momento, virtudes. ¿No hay algo que aumente la barra de vida? ¿En serio? Aumenta la poción. Aumenta la defensa contra ataques de espectros. No. O sea, no hay nada que aumente mi vida. Los enemigos siempre te van a matar de 3 básicos o 4, pero tu vida no aumenta. Y el efecto de las pociones tampoco. No, es que el acto reflejo es dodgear, ¿eh? Me jodas. Es que no sé cómo enfrentarlo, gente. No sé cuál es la mejor estrategia, la verdad. No sé cuál es la mejor estrategia, porque el tío tiene tiempos nulos entre ataque y ataque. O sea, ataca, pasa un segundo y vuelve a atacar. Entonces, como que no te da tiempo a reposicionarte si quieres atacar y alejarte, ¿sabes? ¿Le he quitado apenas eso? Joder.
no voy a pasar de aquí. Tiene pinta que de aquí no paso, eh. Tiene pinta que de aquí no pasamos, chavales. Si me mata dos veces más, lo dejo. Mierda. Una más. Está la buena, está la buena. Prisas. No le quito ni la mitad de la vida, tú. Ahora sí. Mierda. ¡Ay, que lo hace dos veces, es verdad! ¡No! La segunda fase es muy jodida, ¿eh? Es que la segunda fase la veo tan poco. Una más, la última, esta es la última. Si me mata, chapamos episodio. Este boss es una fumada, ¿eh? Este boss es una putísima fumada, hermano. No puedo ir con el bate es demasiado lento. Espérate, espérate, el bate es demasiado lento. Y no te da tiempo a cuando atacas, ¿sabes? ¿Ves? ¿Ves lo que tarda en cancelar el ataque y dodgear? No puedes jugar con el bate. Es demasiado lento el bate. Esta es la última, ya, la última. Alma fugitiva roja. Tiene un huevazo de vida, ¿no? También. Me ha dado por la cara, ¿eh? Por favor, es que no debería corregir dirección el tío, ¿sabes? Tus muertos, pisaos. Lo hace dos veces, ok. Es que siempre me pega, tío, con ese ataque. Te voy a decir una cosa, no me parece tan difícil. Te voy a decir una cosa, no me parece tan difícil. Creo que hay que aprenderse simplemente los ataques, que ya me los conozco. Y en la fase 2 ya me sé más o menos los patrones. Y simplemente tengo que evitar daño en la primera fase. Si me hago la primera fase limpia, con todas las potis, creo que lo mato, ¿eh?
Cago en tu puta madre. Ha corregido el rumbo en el último segundo, ¿eh? Vale. Es que no... No puedo perder tanta vida en la primera fase, tío. No puedo perder tanta vida en la primera fase. No puedo. Uy, qué coraje, ¿eh? De boss. Me cago en la leche. He pensado mucho el dodgeo ahí. Y me da, en serio. Cuidado, que estos son dos veces. Joder. Ese ataque es el más odio de todos, ¿eh? Parece una bobada, pero el que carga y se lanza hacia adelante es el más difícil de todos. Los demás son sencillos, pero ese ataque es muy complicado, tío. ¡Es que me toca los huevos! ¡Que haga eso, tío! ¡Que corrija la dirección, ¿sabes? Hostia, qué rabia me da eso, tío. Sal de ahí, por favor. ¿Te gusta que te lance cosas? No, ¿verdad? Venga ya, hombre, me dio con eso. Dos. ¿Puedes salir de ahí, por favor? De verdad, tío. No hagas más ese ataque, por favor, te lo pido. La última, la última, la última. La última, definitivamente la última, la última, la última. Cago en tu puta madre. No entiendo por qué para verle la vida hay que pegarle con la... Con la habilidad especial, ¿sabes? Ay, Dios mío, esa habilidad me va a dar pesadillas, te lo juro. Esa habilidad me va a dar putas pesadillas. Chicos, lo dejo por aquí. Es una fumada. Creo que el sistema de combate... No, no el sistema de combate, sino el daño de este juego está demasiado overpower. O sea, para lo poco que te puedes regenerar con las cuatro pociones estas... Es que mira, fijaos lo que curan cuatro pociones, ¿vale? Vale, dos hits. Espera un momento. Tres hits y estoy muerto. ¿Vale? Correcto. ¿Cuánto me curan? Dos potis. Coño. ¿Cuánto me curan dos pociones? Perdón, cuatro pociones.
Me he tomado una, dos, tres. Vale, cuatro pociones. Creo que son más o menos la vida entera, casi. Y sin embargo, te mueres con tres golpes. No sé. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos, chao.